Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del debate que está organizando el medio de comunicación digital del Paraguay. Desde ya les agradecemos por acompañarnos y estar en contacto. Esto estamos transmitiendo en vivo a través de la página oficial de Del Paraguay, a través del Facebook y también a través de YouTube. Yo soy Dani Pereira y por supuesto ya veníamos haciendo una serie de debates. Ya estuvimos hablando con candidatos a intendentables de Asunción, también de concejalía por la capital, y hoy vamos a estar hablando con candidatos por la intendencia de Mariano Roque Alonso. Por supuesto, ya agradecemos también de antemano por acompañarnos a los invitados que son candidatos a intendencia, como ya dije, de Mariano Roque Alonso. Hablamos primeramente, por supuesto, para recibir al ingeniero Ralo Aveiro, candidato por la Asociación Nacional Republicana. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Dani, buenas noches a la audiencia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. También estamos recibiendo en esta noche a la ex intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, candidata por el Partido Liberal Radical Auténtico. Muchas gracias también por acompañarnos y por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches a vos, Dani, y a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Perfecto. Arrancamos porque, como saben, lo que es lo digital es muy rápido. La idea también es que los candidatos de las diferentes ciudades lleguen a los jóvenes. Como sabemos, los jóvenes están mucho con el teléfono, están mucho en las redes. Entonces, la idea también de este debate, de este espacio, es que lleguemos a los jóvenes, que en estos momentos también van a tener la oportunidad de elegir a sus candidatos en sus ciudades. Por eso vamos a arrancar contándole quiénes son ustedes. Por favor, si podemos arrancar con Carolina, adelante. ¿Quién sos para la audiencia? Muy buenas noches para todos. Soy Carolina Aranda, nacida en la ciudad de Mariano Roque Alonso, con 46 años, felizmente casada con Marcelo Salinas, del cual tengo 3 hijos varones: Mauricio, Marian Sofía y Misael, de 3 añitos. Me inicié en la política desde muy joven, ocupé varios cargos electivos como miembro de comité convencional, miembro del directorio, concejal departamental, intendente municipal, y recientemente tuve el gran honor de ser candidata a vicepresidente de mi querido Partido Liberal Radical Auténtico. Formo parte de la Coordinadora de Intendentes Liberales, siendo secretaria general de dicha institución, y he pasado dentro de la función pública ocupando varios cargos, por mencionar alguno: directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Departamento Central, directora de Recursos Humanos del entonces Ministerio de Justicia y Trabajo, directora de Gobiernos Municipales y Departamentales del Ministerio del Interior, del cual renuncié para asumir el cargo de Concejalía Departamental de la Gobernación del Departamento Central, para que luego pueda asumir también como intendente municipal de mi querida ciudad de Mariano Roque Alonso. Muchísimas gracias, Carolina. También a continuación vamos a conocer quién es, por supuesto, el candidato por la Asociación Nacional Republicana. Ralo Aveiro. Adelante, Ralo. Sí, Dani, yo soy Milciades Raúl. Mi nombre artístico es Ralo Aveiro. Nacido en Mariano Roque Alonso, también nacido y malcriado. Hice la parte de análisis de sistemas en La Plata. Cuando volví, estuve trabajando la parte de programación en lo que es ahora Santa Julia. Pasé al Sanatorio San Roque. Cosas de la vida me llevaron a la visita médica. Hago visita médica del 2000, visitador médico. También terminé la parte de ingeniería comercial. Estoy casado con María Celeste Montoya. Tenemos 3 hijos, Milciades Luis, Jesús Raúl, Rocío Jazmín, y 4 nietos, 4 hermosos nietos. Tengo 48 años. Soy coordinador de liturgia de la parroquia Sagrado Corazones de Jesús, también coordinador de ministros extraordinarios de comunión. Y bueno, también no tengo tanta experiencia en lo político. Comencé en el 2010, ¿verdad?, como candidato a concejal. No se dieron las cosas, 2015 tampoco, pero seguramente Dios tenía reservado otra cosa para mí. Entonces estamos acá como candidato a intendente por el gran Partido Colorado. Muchísimas gracias, ingeniero. De esta manera, entonces, ya tenemos un mejor panorama de quiénes son los candidatos por la intendencia de Mariano Roque Alonso. A continuación, vamos a arrancar con la primera tanda. Y esta tanda vamos a hacer de una manera diferente. ¿Por qué digo esto? Porque cada candidato va a sacar
preguntas para su contendiente y en cada pregunta figura el tiempo que tienen para responder. Es decir, si Carolina saca, le tiene que preguntar a Ralo y Ralo, obviamente, al sacar el papelito, le va a preguntar a Carolina. ¿Está bien? Arranquemos sí. Entonces con, por supuesto, Ralo. A ver. Perdón. Sí, por favor. Ahí está. Entonces, el tiempo le tenés que decir, obviamente, en cuánto tiempo tendría que responder Carolina. Sí. Carolina, ¿cómo crees que se debería mejorar la seguridad? Un minuto. La seguridad se puede mejorar con la participación ciudadana a través del trabajo interinstitucional entre la municipalidad y las comisarías. También existe dentro del Ministerio del Interior una dependencia de seguridad ciudadana que específicamente consiste en cuidarnos unos a otros. De esto depende mucho la activación de las comisiones vecinales que se enfoque a seguridad, acompañado obviamente con la municipalidad, dotando también la municipalidad, como lo estamos haciendo desde nuestro gobierno, en insumos, combustibles y también reparaciones de las patrullas que muchas veces están abandonadas por falta de presupuesto del gobierno nacional. Entonces, con un trabajo conjunto entre la municipalidad, Ministerio del Interior, comisaría y vecino, interactuar para buscar esta seguridad que nos hace falta en este mismo momento en donde hay tanto auge de delitos. Perfecto, tiempo. Si yo alzo la mano es porque significa el tiempo, ¿ok? Okay. Para tener en cuenta también. Adelante, Carolina. Ahí está. Y el tiempo que debería responder también la pregunta, por favor. ¿Cuáles son las principales industrias que hay en Mariano Roca Alonso? 15 segundos. Tenemos la de producción, tenemos más de 400 empresas de producción, tenemos también seis puertos privados, tenemos también otros rubros como estaciones de servicio, tenemos también los supermercados y también estamos con varios rubros emergentes ahora. Perfecto. Seguimos. ¿Quién fue Mariano Roca Alonso? 10 segundos. Mariano Roca Alonso fue uno de los primeros cónsules junto con don Carlos Antonio López. Nació en la ciudad de Butimí, criado y nacido ahí. Y en el momento en que Mariano Roca Alonso, la ciudad fue elevada a distritación, los principales referentes políticos de aquella época propusieron el nombre del cónsul de Mariano Roca Alonso en honor a eso, porque fue uno de los primeros cónsules de nuestro país junto a don Carlos Antonio López. Perfecto. Acotar ahí. Muchas gracias. Acotar sí. Un chiqui. Sí, sí. El cónsul Mariano Roca Alonso tuvo que ser el sucesor después de Francia como presidente de la República. No se sintió capacitado, entonces se dio su parte y él fue como ahora el comandante del batallón escolta. Perfecto. Bueno, sí, Carolina, adelante. Ay, dos agarras. Hago, dije. Ahí está. Bueno. ¿Cuántas personas tributan en Mariano Roca Alonso y cuánto cálculo es el porcentaje de evasión? Adelante, por favor. En Mariano Roca Alonso estarían tributando alrededor de 90.000 personas. El cálculo de evasión seguramente no lo voy a tener bien calibrado, pero tendríamos varias fugas, 20-30% en cuanto a habilitaciones están pasando a otras ciudades como General Brugués, entonces... Perfecto, perfecto. Vamos a tratar de encerrar los segundos que se estiman ahí, si se puede, por favor. Ok, a continuación con... Para que tenga en cuenta la audiencia, tenemos 12 preguntas, 6 para cada candidato. ¿Tienes algún proyecto para una terminal de ómnibus en el municipio, teniendo en cuenta la entrada con Argentina y el ingreso de la Ruta 3 que conecta con Brasil? Un minuto. Realmente es lo que necesita nuestra ciudad por ser una ciudad estratégicamente ubicada. Necesitamos una interacción, pero intermunicipal, no solamente de Mariano Roca Alonso, para que sea una terminal específica, no solamente por la entrada al acceso de la región occidental a nuestra ciudad, sino también del acceso norte. Urge y necesariamente, pero tiene que ser un proyecto interinstitucional e interdistrital, así como se está haciendo para el posible alcantarillado sanitario. Perfecto. 25 segundos en este caso. Muy bien. A continuación, Carolina le hace preguntar a los asimismo. Gracias.
¿Cómo trabajarías para el ordenamiento de las señales de tránsito? Un minuto. Un minuto, perfecto. Sí, la verdad que es imperioso tener que adecuar nuestro sistema de tránsito. Ahora lo tenemos que realmente cambiar. Es un caos dentro del municipio ahora. Tenemos señales de contramano a media cuadra. Realmente nos falta un departamento de policía municipal de tránsito acorde, ¿verdad? Que tenga realmente su lugar dentro de lo que es el distrito, ¿verdad? Porque ahora están muy descreídos. Entonces yo creo de que con una oficina de tránsito, con policía municipal de tránsito creíble, con una adecuación de lo que es el sistema de tránsito en Mariano, vamos a solucionar ese caos que estamos teniendo. Ahora no tenemos señales concretas, no tenemos nombre de calles, o sea que es difícil transitar por Mariano. Tiempo, perfecto. A continuación, le hace pregunta a Carolina. ¿Cómo afecta la problemática de la crecida del río? Un minuto. La problemática de crecida del río, como todos saben, Roque Alonso está ubicada de norte a sur sobre el río Paraguay. Eso afecta muchísimo y estamos dentro de la ruta de desastres naturales en nuestro municipio. Y eso lo estamos trabajando desde nuestro gobierno, lastimosamente, ni bien asumimos en el 2016. Nos encontramos con esta situación. Amerita una reubicación de esta gente que están cerca del bañado para que puedan tener un lugar apropiado. Estamos luchando desde la municipalidad para la reubicación de esta gente a través de la Senavitat, ex-Senavitat, ¿verdad? Uh-huh. El Ministerio de la Vivienda, para que podamos dar respuesta a esta gente que son afectadas en cada crecida. Perfecto. Atención, Carolina, le haces pregunta a Ralo, por favor. ¿En qué fecha se instaló el municipio? El municipio de Mariano, en el 74. ¿74? En el 74 que comenzaron las negociaciones, pasó a Colonia. Olvidé la fecha, 15. Mariano Roque Alonso se instaló como municipio el 30 de agosto de 1945. 45. En el año 1945, 74 ya es prácticamente nuestra edad cuando nosotros nacimos. Sí, claro. Perfecto. Pasamos para la siguiente consulta. ¿Cuánta población tiene actualmente Mariano Roque Alonso? Mariano Roque Alonso estadísticamente figura como 90.000 en el último censo de habitantes, pero en realidad estamos cerca de los 120.000 habitantes según la tributaciones que tenemos y en el registro electoral. Perfecto. A continuación, Carolina, por favor. ¿En qué porcentaje de calles asfaltadas hay en el municipio? Perfecto. ¿Cuántos segundos, por favor? 5 segundos. Perfecto. No llegamos ni al 10% de todo lo que es Mariano en cuanto a calles asfaltadas dentro del municipio. Perfecto. Adelante, por favor. ¿Cuántas tribus nativas hay? 5 segundos. En Mariano Roque Alonso solamente una tribu nativa, que es la Macá. En el departamento central también existen tribus nativas que están situadas en Mariano Roque Alonso, en Limpio y Lambaré. Perfecto. Y la última pregunta es para Ralo. Si ya vivió en otra ciudad, ¿por qué mudaría a Mariano Roque Alonso? Si yo vivo en otra ciudad, ¿por qué me mudaría a Mariano Roque Alonso? Un minuto. Perfecto. Por su lugar estratégico en cuanto a lo geográfico. Tenemos la parte del río, tenemos la parte terrestre y tenemos a 5 minutos la parte del aeropuerto. Entonces es estratégico el lugar. Aparte está también catalogado como una ciudad industrial. Hay oportunidades de negocio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, arrancamos con la segunda tanda de preguntas. En este caso vamos a seguir con casi la misma modalidad porque vamos a responder las preguntas entre 5 a 10 segundos
Pero en este caso ya voy a arrancar haciendo yo las preguntas. Por supuesto, arrancamos con Carolina. Sí. Carolina, ¿se necesitan más o menos semáforos en la ciudad de Mariano Roque Alonso? Cinco segundos. Se necesitan más. Perfecto. Ralo, ¿se necesitan más o menos semáforos en la ciudad? Se necesitan más. A continuación, hago la pregunta a Ralo. ¿Vendedores ambulantes siguen o se reubican? 5 segundos. Se reubican. ¿Vendedores ambulantes siguen o se reubican, Carolina? Se reubican y se hacen un censo para poder identificarlos. Preguntas de 5 segundos. ¿Estás de acuerdo con el servicio que brinda la municipalidad? Sí o no, Carolina, y también Ralo después. El servicio de atención a la municipalidad lo hemos cambiado de nuestro gobierno, con atención al cliente, servicios de caramelo, café, agua, se eliminaron las largas filas para tributar. Perfecto. ¿Ralo? No, no estamos de acuerdo. Dos cosas importantes que se debería mejorar en la municipalidad. 10 segundos. Arrancamos con Ralo en este caso. ¿Dentro del municipio? Dos cosas importantes, sí, que se deberían mejorar. Tenemos que mejorar la parte de catastro, tenemos que mejorar la parte de tránsito, como dije, y tenemos que mejorar el plan de distribución territorial de la cual habla la ley. Perfecto. Trabajar sobre el plan de desarrollo territorial, y de concentrar la atención en el desarrollo comunitario que también está establecido por ley para que puedan interactuar las empresas, los vecinos y los miembros de la comunidad. Perfecto. Preguntas de un minuto. Voy a tener acá otra vez nuevamente. 3 propuestas de su campaña. Arrancamos con Carolina. En un minuto, por favor. En un minuto. Intensificamos nuevamente el alcantarillado sanitario, desarrollar los proyectos de las comisiones vecinales que estuvieron parados y que tenemos totalmente conocimiento de ellos, que a causa de la pandemia no pudimos desarrollar, y trabajar por la legitimación, el derecho de la tierra propia de muchos rocalonceños que ya tienen asentamientos, arraigos en la comunidad y que no están pudiendo tributar en el municipio. Perfecto. Trabajar muy de cerca con los empresarios como para oportunidades laborales, eso reactivará la economía para nuestro Mariano Roque Alonso. Farmacias sociales con los puestos de salud que tenemos en Mariano para poder allanar el camino en un 80% del costo a nuestros conciudadanos, fortalecer la parte de turismo porque somos la cuna del mestizaje, tenemos un hotel turístico que se está armando ahí y tenemos que no perder la oportunidad de negocio. A través de todo eso, engrosando la caja municipal, vamos a llegar a cumplir con nuestras obras, la tan anhelada alcantarillado sanitario y también la parte vial en forma, como para devolver colectivos de líneas en los barrios y eliminar internos con el cual estamos contando ahora. Perfecto. Arrancamos la tercera tanda y, por supuesto, los dos candidatos en este caso van a estar respondiendo. Arrancamos con Ralo, una propuesta para el joven. Un minuto. Becas enteras, con viáticos, porque hasta ahora se está dando media becas, donde no se está teniendo en cuenta si el padre tiene para pagar la otra mitad, si tiene para el pasaje, si tiene para las fotocopias diarias. Entonces, una beca entera con un viático y firmar un convenio con los padres donde diga que el día de mañana el joven recibido tendría que trabajar en forma comunitaria dentro del municipio como para devolver lo invertido en él. También el desarrollo en el deporte, tenemos varios deportistas dentro del municipio que realmente les falta apoyo, falta movilizar ese polideportivo que estamos teniendo con justas del saber, con también deportes amateur como handball, vóley, básquetbol y no solamente fútbol de salón, ¿verdad? También las oportunidades laborales con las cuales estamos involucrados con nuestros empresarios. Perfecto. Adelante, por favor, Carolina, una propuesta para el joven. Los jóvenes, continuar con la Expo de Empleo que hemos realizado desde el inicio de nuestra administración, intensificar el tema de becas que empezó con nuestra administración y que no son media becas. Las becas que reciben los jóvenes son una beca completa.
en el costo de su cuota adicional. Gracias a eso hoy tenemos en Roque Alonso jóvenes que se recibieron de abogados, de doctores, licenciados, contadores, enfermeros. Seguir trabajando en el deporte, como lo hemos abierto desde nuestra administración, el polideportivo, a todas las disciplinas, jaquido, taekwondo, fútbol de salón, funcionales de ejercicios y por sobre todo trabajar coordinadamente con el empresario incentivando que venga a invertir en Mariano Roque Alonso destinando una cuota de participación para mano de obra local, principalmente para los jóvenes. Perdón, sobre el tema, hay varias denuncias que no fueron pagadas las becas, las medias becas. También el polideportivo no está funcionando con nuestros. Nosotros vamos a tener esa posibilidad, ¿verdad? Porque yo también hay, ¿verdad?, cosas que quiero cuestionar, no, pero como no, era debate la así, no lo había, le dejé esa libertad, sí. Porque si no voy a tener que tener también mi derecho a réplica porque claro, hay cosas que él mencionó que yo podría refutarla y no la hice porque era un ping pong, pero así sí mismo. Vamos a la idea es hacer que sea... entonces. Vamos así, por eso hacer, justamente estamos porque diciendo. La segunda parte son dos veces que está haciendo y dejé pasar. Sí, entonces, ¿cómo? Yo quiero tener también mi derecho a replicar. La última tanda que puedo no cortarle media... en el momento que él está hablando de manera claro. A que yo pueda responder lo que él está mal informando. Para que tengan una idea, sí, en la última tanda van a tener la oportunidad de preguntarse, sí, como okay. Dijo, por ejemplo. Okay. Así que no, y no son media becas, son becas completas. O sea, si vos, si vos tenés un estudiante que está estudiando ingeniería y paga 800.000, se le paga 800.000. Si estás estudiando licenciatura de enfermería y tu cuota es 400.000, se te paga 400.000, pero si estás estudiando otros, el monto que está, o sea, media beca es lo que se daba anteriormente en la gobernación del Departamento Central, que te daban 200, 300.000, nosotros desde nuestra administración pagamos media totalmente beca no pago media beca es sí. Una cosa y no pago es otra cosa, son conceptos muy distintos. Ahora, podés preguntar si se paga o no se paga, pero de que eso denuncia, no es media beca, no es media beca. Vamos a seguir con es beca completa, no hay media beca, en ningún caso. Si les parece, vamos a seguir con completa. El debate y luego hacemos las preguntas vale. A candidatos okay. Que tenemos en una parte como última tanda. Así que sigamos, por favor. Preguntas de un minuto. Una propuesta ambiental. Arrancamos con Carolina, adelante. La participación ciudadana en cuanto a la arborización y la limpieza de los cauces hídricos. Enfocarnos con las industrias también que en este mismo momento tenemos que trabajarlo desde el Ministerio del Ambiente, que es el ente regulador, y que en este mismo momento pasa la problemática a los municipios donde tenemos limitaciones legislativamente hablando para enfrentar estas problemáticas. Entonces, desde el municipio, a través de la Dirección del Medio Ambiente, trabajar en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y las industrias asentadas en nuestro municipio. Perfecto. Una propuesta. Trabajar con el Ministerio, con el Ministerio del Ambiente, el MAE. También trabajar con las comisiones vecinales, justamente, ¿verdad? Por lo que había manifestado, ¿verdad? Por el problema legal en muchos casos. Pero también hay un proyecto en la cuenca del Itagüí que se tendría que impulsar como para terminarlo y abarcaría toda la zona. Desde Roque Alonso, Luque y alrededores de Limpio. Entonces, trabajar en conjunto con las comisiones vecinales a través de la Dirección del Medio Ambiente. Perfecto. Sigamos con las preguntas de un minuto de tiempo. Una propuesta para potenciar los locales gastronómicos. Ralo. Estamos justamente trabajando muy de cerca con la gente del Senatur, por la parte del turismo, que queremos hacer salones climatizados, vista al río, como para poder desprecarizar y poder también ofrecer un mejor servicio para nuestros connacionales, como también para los turistas que pasan por Mariano Roque Alonso. Perfecto. Una propuesta para potenciar los locales gastronómicos, Carolina. Desde nuestro gobierno ya hemos potenciado mejorando el acceso a la gastronomía a base de pescado que está sentado en el barrio San Rafael. Vamos a proponer al Ministerio de Obras Públicas la apertura de calle continuas de manera que uno pueda tener mayor accesibilidad y vamos a facilitar todo lo necesario para que inversores vengan a realmente invertir en esta área que hace falta en nuestro municipio. Hoy en Mariano Roque Alonso, el único lugar donde uno puede ir a degustar comidas a base de pescado es solamente la parte de la Ribera. Otro lugar importante para venir a disfrutar de la parte gastronómica, no ser que sea el shopping, no lo tenemos. Entonces vamos a estar impulsando las facilidades necesarias para que los empresarios vengan a invertir.
Perfecto, sigamos con la siguiente pregunta. El problema más urgente de Mariano Roque Alonso. Carolina, un minuto. El problema más urgente de Mariano Roque Alonso que lo tenemos pendiente es el alcantarillado sanitario. Una obra de más de 180 millones de dólares que tiene que ser financiado y estamos trabajando a través del gobierno nacional. Ni Carolina Aranda, ni Ralo Aveiro, ni Mandrake puede venir a realizar el alcantarillado sanitario desde la Intendencia, teniendo en cuenta el presupuesto que lleva esto. Desde nuestra administración ya está a pasos de realizarse a través de la CAF del Banco de Desarrollo Americano, que va a financiar esta obra, para lo cual el municipio tiene que tener un terreno para la planta de tratamiento y 14 bombas de bombeos, estaciones de bombeos, ya la que hemos asignado para este proyecto. Dios mediante, ganamos a la Intendencia, este proyecto sigue y en nuestro gobierno se va a terminar el tan anhelado alcantarillado sanitario. Tiempo. Ralo, el problema más urgente para vos de Mariano Roque Alonso. Alcantarillado sanitario, que también en realidad es justo y necesario. Hace como 40 años que la gente está escuchando de proyectos, ¿verdad? Y en administraciones pasadas también, justo en el momento del volver al Recutú, esta vez sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Siempre fue lo mismo, pero son alcantarillados sanitarios. La parte vial, las calles de Mariano Roque Alonso, las plazas, los espacios verdes, esos son problemas de común denominador en todo Mariano. Perfecto, sigamos con la siguiente pregunta. Una propuesta para la recolección de basura. Carolina, adelante. Realizar el control como debe ser, que el servicio sea accesible, que no se exagere en los costos, que se realice en los días que tenga que corresponder, que entre en los territorios sociales, que lleguen hasta las riberas para que puedan tener la gente la accesibilidad y trabajar sobre la concienciación ciudadana de manera que la gente ya no esté tirando sus basuras en la calle, porque una ciudad limpia no solamente es responsabilidad de sus autoridades, sino también depende mucho de la cultura de su gente y tratar de trabajar por esa identidad rocalonceña y sentido de pertenencia para que podamos trabajar todos juntos por la limpieza de nuestra ciudad, como lo hemos hecho desde nuestro gobierno, habilitando los 5 centros comunitarios que a diario salen a trabajar por todos los barrios, limpiando las veredas, las calles, las plazas, las parroquias, los clubes, pero también necesitamos que la ciudadanía tome conciencia de ellos y entre todos tratar de tener una Roque Alonso más limpia y sin menos basura. Para vos, una propuesta que pueda mejorar la recolección de basura, Ralo. Estamos trabajando con una organización el cual se quiere hacer cargo de la parte de basura e industrializar la parte de basura en combustibles y otras en otros menesteres, el cual va a ser importante porque va a redituar también económicamente para el municipio. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Una propuesta para mantener y mejorar los espacios públicos. Carolina, adelante. Durante nuestra administración hemos encontrado bosques, plazas abandonadas y plazas tercerizadas al sector privado. Hemos recuperado, hemos equipado más de 32 plazas en nuestro municipio. Queremos seguir trabajando con las comisiones vecinales para poder seguir equipando. Hemos dotado de juegos estudiantiles, de equipos de gimnasia, de limpieza, de camineros, de iluminación, de bancos a esta plaza. Roque Alonso tiene muchas plazas y tiene aún plazas que recuperar que fueron vendidas en gobiernos anteriores. Por mencionar, tenemos la Plaza Boquerón, que está en litigio y estamos llevando adelante, la Plaza La Concordia, que también están nuestros abogados tratando de recuperar eso. La Plaza Putubó en el barrio San Rafael, que pertenece a una inmobiliaria. Todo esto fueron entregados a la comunidad como espacios verdes, espacios de esparcimiento, que por administraciones anteriores a la mía fueron vendidas a la parte privada. Y otras muchas plazas más. Tiempo. Que estamos trabajando. Una propuesta para mantener y mejorar los espacios públicos. Ralo, adelante. Si queremos trabajar con entes afines al Estado, como también comisiones vecinales, como para ir mejorando, como para ir también equipando, como lo estaban diciendo, ¿verdad? En realidad tenemos varias plazas vendidas, ¿cierto? Tenemos varias plazas sin equipar realmente, y también es un común denominador que la gente quiere su espacio verde, ¿verdad?
Y también el problema fue de documentación, porque las inmobiliarias dejaron como espacio verde plaza, pero anteriormente no se pasó a nombre de la municipalidad en catastro, entonces bueno, se tergiversó muchas cosas, se vendieron, entonces es recuperar y trabajar con las comisiones vecinales y los entes del Estado como para poder mejorarlas, equiparlas y acondicionarlas en forma. Ingresamos en estos momentos a la última tanda de preguntas. Esta vez va a ser preguntas entre candidatos. Pueden hacerse una pregunta al candidato contrincante y tienen un minuto para formular la pregunta y dos para responder. Están prohibidos hacer preguntas personales. Adelante, por favor, Ralo. Sí. ¿Qué obras de envergadura se hizo en este gobierno, verdad? Como la Casa de Cultura, el Mercado Municipal, una obra de envergadura que se hizo en este gobierno. Muy bien, obras de envergadura como la Casa Municipal no tenemos, pero sí realizamos mucho cambio. Existe un antes y un después del gobierno de Carolina Aranda. Hemos recuperado espacios públicos que se han vendido, hemos recuperado costas sobre el río, hemos trabajado con todas las instituciones educativas, creando y construyendo aulas, refaccionándolas, hemos trabajado por la cultura de los jóvenes, hemos recuperado la identidad y el sentido de rocalonceños en sus fiestas aniversarios, hemos trabajado con la familia a través de las clases culturales de guitarra, de clases al aire libre en la plaza, hemos trabajado con las mujeres a través de su formación para que puedan tener ingresos propios a través de la Secretaría de la Mujer, hemos trabajado con el medio ambiente y comisiones vecinales, hemos hecho a Mariano Roca Alonso un antes y un después a través de nuestro gobierno. ¿Me van a decir que no hubo cambio? Claro que hubo cambio. Hubo cambio con los jóvenes con quienes hemos trabajado, hubo cambio con las mujeres que hemos trabajado. Hemos organizado el tránsito de Mariano Roca Alonso dotando de semáforos, cambiando el sentido de las calles. También en la calle es una gran problemática de nuestra ciudad, pero eso vamos a solucionarlo con el alcantarillado sanitario, que no es una promesa del gobierno anterior. Hemos dicho, vamos a gestionar con las instituciones donde corresponde, porque es burlar la inteligencia de la ciudadanía, es decir, yo voy a hacer el alcantarillado sanitario. Entonces, siempre hemos dicho que vamos a gestionar. La mayor problemática de la ciudad son sus calles. La vamos a trabajar una vez que tengamos solucionado el alcantarillado sanitario. Pero lo hemos hecho, hemos realizado muchísimas pavimento asfáltico, hemos realizado cementadas, hemos trabajado con más de 120 comisiones vecinales por sus obras. Obras impactantes nos falta por hacer, es por eso que nos ponemos a consideración de la ciudadanía otros 5 años más. Recibimos la municipalidad con 2 desmalezadoras. Hoy estamos saliendo dejando 22 maquinarias y rodados al municipio. No hemos preparado con elementos para trabajar con las comisiones vecinales, para trabajar como lo hemos hecho los 4 años Bien. Que hemos trabajado. No me digan que no hubo cambio porque lo hay y se ve en Mariano Roca Alonso a través del gobierno de Carolina Aranda. A continuación, Carolina, tenés que formular una pregunta para Ralo Aveiro. ¿Cómo piensa cumplir con el cuoteo político de los exintendentes que están detrás de él, ansiosos de colorizar el partido, las instituciones educativas, las instituciones de salud, priorizando la bandera del Partido Colorado, ciertos rumores de cambio de la directora del hospital, principalmente porque no milita dentro del partido? ¿Cómo piensa ser un Mariano Roca Alonso diferente, teniendo agentes que estuvieron en administraciones anteriores y que hoy forman parte de su gabinete, supuesto gabinete que va a ser conformado? Bueno, la verdad que es un supuesto gabinete. Acá, para este 2021, el 10 de octubre, es Ralo Aveiro, candidato a intendente. Ahora tiene la ciudadanía la brillante oportunidad de elegir a sus contralores, porque el sistema de votación está dando ese beneficio de elegir hombre por hombre. Entonces, en estas internas coloradas ya se notó el cambio. Son 7 personas nuevas dentro de la lista de los 12. Entonces, la ciudadanía va a elegir uno por uno. Y acá Ralo Aveiro es el comprometido con la ciudadanía para poder llegar a concluir realmente varias obras que realmente nos faltan, ¿verdad? Porque este sistema alcantarillado sanitario, ¿por qué no lo trabajamos en los 6 años? ¿Por qué tenemos que esperar un recutú para eso? ¿Por qué no mejoramos nuestras calles y sacamos nuestros internos dentro de Mariano Roca Alonso, que lo único que hace es
encarecer el costo de vida de la gente. ¿Por qué no trabajamos en la parte del aseo urbano solamente con la dirección de aseo urbano? Porque se habla de dos desmalezadoras, se compraron 24, pero el servicio es tercerizado, aparte de una dirección también. Entonces, creo que estamos incurriendo en sobrecostos, lo cual nos imposibilita realmente cumplir con las obras, con lo que tanto ansia tiene el ciudadano rocaloncenio de contar con el alcantarillado sanitario, con las rutas en condiciones, con las líneas de colectivos en los barrios de vuelta, como para tener salida de Mariano y llegar a cualquier destino sin tener que pagar 4 u 8 pasajes. ¿Por qué no tenemos nuestra casa de cultura? ¿Por qué nuestra escuela municipal, ni siquiera la parte de danza se pudo mantener? Ahora no tenemos más ni estudio de danza. Tiempo. Entonces, por eso es que les pido su voto de confianza para este día de octubre, Ralo Aveiro, intendente de la lista 1. Perfecto, vamos a ir cerrando este debate que estuvimos realizando el día de hoy. Para, si se puede, mensaje cortito para los conciudadanos de Mariano Rocalonso, que me imagino están viendo en estos momentos. Por favor, en 30 segundos, un mensaje y del por qué deberían de votarlos. Arrancamos contigo, Carolina. Adelante. Le pido a la ciudadanía rocalonceña una oportunidad para volver a ser intendente. Nos hemos preparado para construir la ciudad a la que hemos recibido. Tenemos los materiales, los elementos necesarios. Queremos seguir trabajando con las comisiones vecinales sin distinción de color, como lo hemos hecho. Queremos trabajar con los clubes deportivos y todas las otras disciplinas deportivas, con los jóvenes a quienes hemos apoyado en distintas disciplinas deportivas. Queremos ponernos a consideración de la familia rocalonceña para recuperar esa esencia, los valores que hemos impuesto dentro de nuestra administración, donde hemos realizados festivales, donde hemos realizado los festejos rocalonceños, para que el rocalonceño no se limite solamente en un sector. Tenemos las armas necesarias, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, ya sabemos con qué contamos y con qué que tenemos en nuestro municipio. Quiero una oportunidad más para poder llegar a trabajar como lo hicimos estos 5 años con ustedes, queridos rocalonceños. Adelante, Ralo Aveiro. Sí, las oportunidades se aprovechan y no se las deja pasar. Por suerte, cada 5 años tenemos la oportunidad de elegir de vuelta y cambiar lo que está mal y seguir con lo que está bien, ¿no es cierto? La verdad que pueden decir que Ralo Aveiro tiene un discurso retórico de la boca para afuera, que va a volver a mentir. Y es cierto, porque tanta gente ya mintió con sus discursos, con sus promesas. Muchos engrosaron la lista larga de mentirosos. Entonces, puede que tengan dudas, pero tengo algo a favor. Soy nuevo para el cargo, tengo el beneficio de la duda. Pueden depositar su ficha de confianza sobre Ralo Aveiro, intendente, este 10 de octubre, que no les voy a defraudar. Estamos por y para Mariano Rocalonso. Queremos llevar a Mariano Rocalonso al sitial que le corresponde realmente y no esperar otro periodo más como para hacerlo. Muchísimas gracias y en realidad espero que el 10 de octubre la gente sepa elegir, sepa depositar su voto. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Gracias también, Ralo, por acompañarnos en esta noche. Este espacio es muy importante para que vayas vos a votar. Si, por ejemplo, en estos momentos nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, trajimos a estos candidatos para que vos tengas la oportunidad de conocerles y de esa manera puedas ir el día de la votación a depositar tu voto de confianza. Es un deber tuyo. Creo que todos los jóvenes en estos momentos es importante que nos vayamos a votar y que participemos en política votando y, por supuesto, de esa manera también vamos a ir mejorando nuestra ciudad. Este espacio lo vamos a realizar cada martes para que vos tengas la oportunidad de conocer a tus candidatos y, por supuesto, para que de esta manera vaya mejorando cada ciudad de nuestro país. Que tengan buenas noches. Nos vamos a reencontrar en una próxima edición de Debate Electoral organizado por Del Paraguay.